ese homenaje a un maestro local, ¿no? A un que ha trascendido fuera de nuestras fronteras, que ha dado el nombre también de Pamplona en otras partes del mundo, ¿no? Es que un homenaje a un artista, ¿no? Un homenaje a un creador local, que creo que es muy importante también, ¿no? Un poco tener presente y ser conscientes de la, bueno, pues del potencial que hay también en la tierra y de la gente que sobresale también un poco fuera, ¿no? El maestro Sabicas y la guitarra eran, yo creo que uno, ¿no? Es decir, era uno parte de otro y al final, bueno, creo que era importante el hacer una guitarra deconstruida, ¿no? Como homenaje a su obra.